bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy, lunes 15 de marzo, qué rico comenzar esta semana en este lugar tan bonito que tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín. Hoy queremos compartir con ustedes, por supuesto, temas que los invitan a cambiar de hábitos. Hábitos para que nos lleven al bienestar, a esa vida saludable, porque de eso se trata la vida, de ser conscientes de cómo la estamos llevando y todos los días mejorar para que estemos bien, no solamente física, sino emocionalmente. Y hoy no me está acompañando mi compañera Manuela porque tuvo otras obligaciones, pero tengo hoy a Juliana Gudelo, una compañera del canal. Juli, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Yo siempre feliz de venir acá al parque, a acompañarlos a ustedes, a conocer, porque uno acá aprende muchísimo al lado de ustedes. Cierto, a vivir una vida saludable, a vivir tranquilo, pero sobre todo comprometidos, todos los días comprometidos. Así es, Juli. Recordémosle a nuestros televidentes la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros ahora que tenemos unos excelentes invitados, 268-6033. Y hoy también, hoy es lunes y nos pueden escribir a través de la página de Facebook de Telemedellín. Ahí tenemos el Facebook Live y nos pueden compartir si quieren, si tienen alguna pregunta para nuestros invitados o si tienen algún comentario para nosotros o para el programa. Claro que sí, los vamos a estar esperando para resolver todas esas inquietudes, para que nos cuenten qué quieren saber acá en Así tu es. Parque, Mi Casa, porque estamos siempre dispuestos a resolver esas inquietudes para que juntos podamos conocer cuáles son esos tipsitos que nos traen nuestros invitados para una vida saludable. ¿Y qué tal, Juli, si comenzamos ya a compartirle a nuestros televidentes cuáles van a ser los temas a desarrollar el día de hoy? Claro que sí, para que ellos, Luisa, se vayan antojando. Los beneficios de los masajes terapéuticos. ¿Cuántas veces usted no se siente como con un dolorcito acá que uno dice, ay, no, me siento como con una pesadez? Y es el mismo estrés, el día a día, de estas cosas que nos toca vivir, a veces desde la casa, las mismas labores del hogar, del trabajo, que muchas veces sufrimos de estrés por eso, a veces somos un poco ansiosos. Entonces les vamos a contar esos masajes terapéuticos, cómo nos ayudan a estar más livianitos. Así es, y también vamos a hablar del tema de procrastinar. ¿Tú sabes qué es eso? De pronto eres de los que todos los días dices, ay, lo dejo para mañana, o me faltó esa conversación con mi jefe, o de pronto, no, mañana comienzo con el ejercicio. Pues ese va a ser otro tema a desarrollar más adelante. Que vamos a ver cuándo es que cuándo nos incumplimos a nosotros mismos, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Otro muy importante el tema que vamos a tener son unos tipsitos de ungüento para la tos. Ahora por estos días lluviosos. Perfecto, para estos días fríos, que normalmente empezamos como con esa congestión, que ya todos los niños que comenzaron también con las clases en alternancia están sufriendo como esas gripitas. Pues hoy les traemos ese ungüento para que ese que no puede faltar en la mesa de noche. Que son tratamientos saludables, que usted mismo lo puede hacer desde casa, que no tiene que ser algo químico, sino que es algo así naturalcito para que usted lo pueda compartir usted con su mamá, con su hijo. Mejor dicho, prepárense porque vamos a estar muy bien de la garganta. Así es. ¿Y qué tal, Juli, si comenzamos entonces, como siempre, con nuestra frase del día? Claro que sí. Les voy a leer la frase de hoy. En días oscuros, recuerda tomarte un espacio para escuchar tu esencia, para hablar con ella, para abrirte a recibir guía y luz. Me encantan también los días oscuros, porque yo creo que son los de más aprendizaje. Cuando nos levantamos así como que nos sentimos tristes, agobiados, pues no, también agradezcamos por esos días. Y pues bueno, miren, acá llegamos a nuestro set. Nos encanta, Juli, porque ya tenemos aquí a nuestra primera invitada para hablar sobre el tema de los beneficios del masaje terapéutico. Y nos está acompañando entonces Luz Guzmán Arenas, masoterapeuta. Luz, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Telemedellín, por esa invitación. Me encanta mostrar esta pasión y transmitirlos a todos. Bueno, Luz, digamos que cuando hablamos de masajes terapéuticos, uno dice, ¿es lo mismo que un masaje relajante? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente queremos que nos quiten esos dolores que sentimos en el cuerpo por diferentes emociones que tenemos en el día a día. La diferencia es que el masaje relajante es amasamiento universal.
El masaje terapéutico nos enfocamos más en técnicas a nivel mundiales. Cada persona necesita tiene una necesidad y necesita diferentes técnicas. Por ejemplo, la digitopresión es enfocado al dolor. Entonces muchas personas dicen, ay no, es que el masaje terapéutico es algo muy allá, muy fuerte. No, es enfocado exclusivamente a cada usuario. Luz, algo muy importante que le podemos contar a todos los televidentes es que no cualquier persona, me imagino, que pueda hacer estos masajes. Ustedes tienen un entrenamiento especial para ello, porque de pronto alguna persona que vamos a hacerle este tipo de masaje sufre de alguna dolencia o sufre de alguna discapacidad, por decirlo así. Entonces es importante que lo hagan con una persona que de verdad sepa del tema, ¿cierto? Exactamente. No cualquier persona que sea masajista es masoterapeuta. La masoterapeuta vamos guiados por fisioterapeutas. Tenemos ese conocimiento como auxiliar y rehabilitación. Ahora, es muy importante para mí el cuerpo completo, manejar todo el cuerpo completo. Para mí el masaje del pie es importante al masaje craneofacial. Maravilloso. Entonces, Lucy, hoy nos trajiste una modelo, y perdón que te pise, para empezarle a mostrar a todos los televidentes lo que nos acabas de decir, esa importancia de todo el cuerpo, de que estos masajes conectan con muchos puntos energéticos de nuestro cuerpo y que ahí viene el tema de la sanación. Sí, exactamente. Todo nuestro cuerpo es energía. Nosotros transmitimos energía. Entonces, si yo le hago un masaje así, por ejemplo, exactamente, no va a sentir la sanación o el relajo instantáneo. Sí. Entonces, vamos a empezar por el masaje o reflexología podal. Adelante. Que es importante para todo este tema masaje terapéutico. Sí. ¿Qué hacemos? Presión a nuestros puntos reflejos. Bueno, eso parece que doliera, realmente duele, de pronto si duele es porque ahí hay algo para sanar. Exactamente, tenemos, digamos, tensión, estrés, algún punto inflamado en nuestro organismo, entonces nuestros pies reflejan todo ese cansancio universal. Y lo que hace la masoterapeuta es ayudar a flexibilizar ese músculo, esa tensión y esos órganos. ¿Qué puntos están conectados ahí con el pie? Todos. Sí. ¿Cuáles? El estómago, la columna, los dientes, nuestro cerebro. Todo está conectado, es que todo. Es más, hasta tu peso, cuando quieres bajar de peso, ¿qué es lo primero que se resiente? Nuestros pies, nuestras rodillas, ¿verdad? Entonces, primero lo que se hace en reflexología es, como decir, un estudio profundo. Hablemos de esos tipos de masajes, porque normalmente entonces yo digo, ay, qué rico ese masaje terapéutico, pero entonces yo llego donde el experto, donde ti, y digo, quiero que me sanes de pronto un dolor que tengo en el cuello, o es que siento un cansancio impresionante a la hora de dormir. ¿Cómo elegir ese masaje? El masaje, tenemos varios tipos, ¿sí? Como el masaje, como dice, terapéutico, el masaje reflexología de pies y de manos, porque también tenemos reflexología palmar. También tenemos bambú terapia, que es como un complemento o como un drenaje linfático después de un masaje terapéutico. Tenemos lo que es el masaje tailandés, que manejamos todo el tema de los estiramientos, pero si por ejemplo quieres un masaje tailandés, el masaje tailandés se maneja más en colchoneta y también lo tenemos en camilla. Bueno, Juli, ¿qué tal si aprovechamos que tenemos acá la modelo para que entonces Lucy nos haga, por ejemplo, el de reflexología en la planta de los pies, para que le mostremos entonces a los televidentes cómo sería ese? Hacemos presión
a todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos? Aquí estoy haciendo un reconocimiento, familiarizándome con la persona y obviamente empezamos de menos a más. Yo no puedo ingresar de una a tocar directamente porque va a doler, porque tiene unos temas de dolores internos. Entonces imagínate usted ingresar directamente al estómago, ay, pues uno siente de una, se resiente rapidísimo el cuerpo. Mejor dicho, con prudencia hay que hacerlo. Exacto. Luego de los pies vi que vas subiendo ya como a la parte de arriba de los muslos. Exacto. Acá siempre de forma ascendente, ¿cierto? Estamos haciendo un drenaje linfático, liberando y dando oxígeno a nuestro sistema linfático, a nuestro sistema sanguíneo, y también estamos eliminando todos esos bloqueos que nos ayudan más adelante a que la linfa, a que no nos dé trombos, a que no se nos salgan las arañitas, a que las venas no se distorsionen muy rápido. Las famosas varices. Sí, exactamente. Lucy, yo quisiera que pasáramos a la parte superior, a la espalda, que es donde normalmente se concentran muchas de nuestras tensiones, y podemos aprovechar entonces a nuestra modelo para que nos muestres cómo es realmente bien hecho este masaje en la espalda. Perfecto. Muchos siempre dicen que esta es la parte feliz, la más feliz, la que todos esperan. ¿Por qué? Porque estamos en teletrabajo, estamos en el punto de que estamos siempre sentados o parados, entonces siempre nos va a involucrar la espalda alta, la espalda media y la espalda baja. Entonces, acá que estoy haciendo amasamiento. Normal. ¿Por qué? Porque yo tengo que tantear o tengo que ver qué es lo que tiene mi pareja, mi usuaria. Tengo que familiarizarme con los dolores que cada uno tiene para ingresar y para que me deje ingresar a ese músculo. Me encanta eso que dices porque es como empatía con el dolor. Exactamente. Transmitirlo, empatía. No que porque soy masoterapeuta tengo que hacer pues la técnica, todas las técnicas que me enseñen, no. Tengo que enfocarme y tengo que exclusivamente ir a ese dolor que cada usuaria tiene. Y ahí es donde se diferencia este masaje terapéutico del masaje relajante. Exactamente, ¿por qué? Porque por ejemplo, acá ella necesita digitopresión, un poco más de presión, y también necesita drenaje. Como otras personas, como el adulto mayor, necesita más drenaje, o sea, más suavidad, más tranquilidad, más que le ayudan como a llevar esas tensiones hacia arriba, hacia el cerebro. Oxigenar. Hay lugares en los que uno tiene que ser más suave, hay otros en los que... Cuéntanos cuáles son esos lugares, porque a veces nos emocionamos mucho y a veces ese dolorcito, muchas veces, resulta ser hasta satisfactorio. Cuando uno siente ese dolorcito y uno quisiera como que le apretaran más duro, como para ver si así logra salirse, pero me imagino que eso también puede ser contraproducente. Exactamente, por eso se dice terapéutico, porque la terapeuta ingresa al punto donde el usuario soporte el dolor. No vamos a, por eso le rectifico, no vamos a ingresar porque yo soy terapeuta y vamos a tenerlo en cuenta todos los pasos, no. Si la persona necesita un poco más de presión y lo tolera, ahí estoy yo para liberar esa tensión muscular y oxigenar. Lucy, ¿por qué realizarnos este tipo de masajes? Normalmente decimos es un masaje relajante, pero una vez al año, dos veces, no sé cada cuánto, pero ¿por qué la invitación hoy para nuestros televidentes para que se animen a realizarse este tipo de terapias? Ya el masaje ya no es un lujo, estamos en constante estrés, estrés con la sociedad, estrés familiar, estrés laboral, hay muchas madres que tienen dos, tres, cuatro hijos
y lo que más trabajan en la espalda, trabajamos la espalda, trabajamos todo el sistema y no nos damos cuenta de la postura, entonces eso va generando mucho dolor, mucha irritación. Entonces esa es mi invitación, que encuentren un buen terapeuta, una masoterapeuta que maneje esos temas o esas técnicas para que tampoco les hagan un daño cuando las hagan. ¿Y con qué frecuencia se puede hacer esto? Va a depender del terapeuta. Si la usuaria tiene mucha tensión o mucha presión muscular, es importante que en la semana se la haga, digamos, es como un tratamiento. Uh-huh. Una vez por semana, después una vez quincenal y después una vez mensual y ya de ahí cuando desee. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se libera, se cura, entonces ya no se recogen esas fibras musculares y ahí es donde evitamos esos dolores musculares, contracturas, nudos, puntos gatillos, como se le dice. Bueno, Lucy, yo sé que muchas personas están antojadas desde su casa para recibir este masaje. ¿Dónde pueden encontrar más información? Regálanos tus redes sociales. Listo, estoy como @masajeslucy. Uh-huh. Ahí encuentran toda mi hoja de vida, todo lo que se maneja, todas las técnicas, la importancia de la reflexología, la importancia del drenaje linfático. Hay mucha información para que se antojen. A nuestra modelo, muchas gracias también por acompañarnos. A Lucy, gracias por traernos esta, para mí es una terapia. Aquí digamos que no tenemos la música, todo el ambiente a lo que Lucy siempre invita con estos masajes terapéuticos. Pero uno queda antojado, ¿cierto, Juli? Antojadísimo. Yo creo que la invitación a cuidarnos, sobre todo a escuchar y a mirar bien nuestro cuerpo para evitar caer como en estas molestias, en estos dolores que a veces los dejamos pasar, nos acostumbramos a ellos y muchas veces esto nos lleva a sufrir de mucho estrés. Porque le cuento, Luisa, hay un dato muy importante y es que el estrés laboral, por ejemplo, es la duodécima muerte más importante a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ustedes ya saben, recurran a estos tratamientos. ¿Qué tal si vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales? Y ya llegamos con más en Tu Parque, Mi Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más contenido aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque siempre les traemos muy buenas recomendaciones y hoy Patricia nos trae una excelente para nuestra salud. Patri, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Hola, Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos hoy, ¿qué nos traes para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Claro que sí, traemos un producto que es líder en nuestra marca, que es la Vita Francesa. ¿Sabías, Lu, que la Vita Francesa nuestra es vital para llamar todos esos evitar, mejor dicho, todos esos síntomas con problemas del sueño? Y ahora sí que está, cada día que pasa es más recurrente. Sí, sé que tiene muchos beneficios para esas personas que están teniendo como trastornos del sueño, que no están descansando, inclusive para nuestros niños. Claro que sí, Lu, mira. La Vita Francesa nuestra contiene alto complejo B. ¿Sabías que el complejo B, como en su presentación es masticable, uh-huh, entonces es más fácil de consumir? Tanto es que el complejo B se puede inyectar, pero es mucho más doloroso y es muy costoso. Mientras que en esta presentación tiene todas las vitaminas esenciales para que nuestro organismo funcione de una mejor manera. Aparte del complejo B que contiene, contiene omegas 3, 6, 9 y tiene vitamina E que sirve para nutrir nuestra piel. Imagínate todos los beneficios en una sola capsulita. Me encanta, Patri, porque normalmente pensamos que este tipo de cosas son como medicamentos, pero este realmente es un alimento para nuestro cuerpo. Exactamente. A todos los televidentes, recordarles que nuestra Vita Francesa, como lo dice Luisa, es un alimento, más no medicamento. Recordémosle a todos los televidentes que muchas veces consumimos medicamentos para poder dormir y conciliar el sueño. ¿Pero qué pasa con eso? En el momento de conciliar el sueño puede que funcione, pero ¿cómo sería amanecer al otro día
llevándonos esta gran sorpresa que amanecemos con dolor de cabeza, deprimidos, con déficit de atención. O sea, logramos tantos beneficios en con esta Vita Francesa que no es lo mismo consumir cuando es un medicamento ya recetado, porque nos volvemos ya casi que inmunes al consumo de estos medicamentos. Pati, o sea que esta Vita Francesa nos ayuda a fortalecer el sistema inmune. Claro que sí, nos ayuda a combatir todas esas ahorita, por ejemplo, con tanta lluvia, sí. A funcionar, a que nuestro sistema inmune funcione de una mejor manera, más óptima. Bueno, ¿cómo la podemos consumir? ¿Quiénes son las personas que lo pueden consumir? Ahorita también mencionaba de pronto los niños que tienen problemas para conciliar el sueño. Por ejemplo, en los niños es muy recurrente, pero nuestra Vita Francesa es ideal para los niños a partir de los 5 años. Perfecto. En los niños, ¿qué puede mejorar? El déficit de atención, por ejemplo, en el estudio. Trastornos del sueño también, aunque hay niños muy hiperactivos, por decirlo así, pero esto también ayuda a tener una mejor calidad del sueño. Bueno, Patri, y las personas adultas están preguntando, bueno, yo la voy a comprar, ¿cómo la debo consumir? ¿A qué sabe? Nos contabas que es masticable. Sí, señorita. Para los adultos la dosis son dos, una sí. En la mañana y otra en la noche. Para los niños a partir de los 5 años es una en la mañana, diaria. Estamos hablando de un tratamiento para 20 días aproximadamente. Pero como no es suficiente, porque recordemos que los tratamientos son eficientes o eficaces a partir de los 21 días después de haberlo consumido. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo Domino's Natura? Una sola caja en el mercado cuesta alrededor de los 30.000 pesos. Pero Domino's Natura, que consiente tanto a los televidentes de Mi Parque Tu Casa, le está dando 5 cajas de Vita Francesa, que tenemos un total de 100 cápsulas. Recordemos todos que es masticable, sabe a frutas. También lo podemos consumir con agua o con jugos, pero ojalá naturales. Maravilla. O masticable, simplemente es masticable. O sea, nos estamos masticando puro complejo B. Es esencial. Y la idea, y siempre nos lo recomiendas acá, es que sean ayunas, que sea a primera hora que la consumamos. Que este sea el primer alimento de vitamina en el primer momento del día, que es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la promoción? Sí. La promoción es, te vas a llevar las 5 cajas de Vita Francesa por los mismos 59.900 pesos. Es un regalo, son puras vitaminas. 100 pastillas. 100 pastillas, o sea que estamos hablando de un tratamiento completo para toda la familia. Porque te estás llevando 100 pastillas, 100 unidades. Y para las 25 primeras personas que llamen, que se comuniquen con nuestras líneas, van a escoger entre el Bluetooth, ambos tienen Bluetooth, pero sea diadema o el radiecito, que tiene radio FM, USB, micro SD, mejor dicho, es un complemento para consumir esta Vita Francesa. Esta Vita Francesa es un excelente regalo para nuestros televidentes. Recordemos nuevamente entonces, ¿qué nos valen las 5 cajas? O sea, porque es un regalo, por la compra de una, nos regalas 5. Prácticamente te estás llevando 100 pastillas, sí. 100 vitaminas por 59.900 pesos y de regalo la diadema y el bafle, marcando ya mismo al 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Miren, regalemos salud, bienestar. Más que algo estético, es algo para nuestro organismo, para que nuestro organismo funcione de la mejor manera. Pati, redes sociales. @dominus.colombia, Facebook e Instagram. Domicilio completamente gratis. Domicilio completamente gratis, hasta la puerta de su casa, oficina, finca, mejor dicho, donde estemos. Bueno, maravilloso, Patricia. Gracias por estas buenas recomendaciones. A ustedes. Y nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Precisamente salud y bienestar son esos temas que nos encantan tratar acá en Mi Parque, Tu Casa. Estos días lluviosos, Luisa, a veces lo invitan a uno al descanso, a compartir con la familia, son hasta románticos. Sí. Pero traen ciertas consecuencias, a veces muchas molestias. Y sobre todo por estos días en Medellín, pues empieza todo el mundo a quejarse de esos resfriados, de esas mañanas heladas, que estamos presentando moquitos y no nos queremos enfermar porque obviamente pues estamos en pandemia, nos confundimos y queremos estar súper saludables. Y por eso aquí en Mi Parque, Tu Casa, les traemos una súper recomendación que nos
comparte Sandra Ramírez, experta en cosmetología, porque nos va a enseñar a hacer un ungüento para la tos. Veámoslo. En esta ocasión vamos a preparar un ungüento para la tos. Necesitamos un aceite de extracto de romero, otro aceite de nuestra preferencia, que puede ser, por ejemplo, de oliva, girasol o cualquier otro que tengamos en casa, cera carnaúba y aceites esenciales. Un recipiente de boca ancha previamente esterilizado y una pesa, o en ese caso lo podemos hacer con una medida de cuchara. En el paso número uno vamos a poner nuestro contenedor y vamos a pesar alrededor, dependiendo de nuestro envase, alrededor del 10% del tamaño del envase. Si no este envase es de alrededor de 100 mililitros. Si no tenemos una pesa, lo que podemos hacer es que con una cuchara sopera nos da alrededor de 10 gramos, que vendría a ser ese 10% del envase. Entonces lo agregamos a nuestro contenedor. Luego vertemos el otro aceite, el que no es el extracto de romero. Introducimos alrededor de 50 mililitros y lo vamos a llevar a fundición al baño María. Vamos a revolver constantemente y no vamos a permitir que nuestro aceite hierva. Una vez completamente diluido nuestra cera en el aceite, lo bajamos del fogón, adicionamos el extracto de romero, el resto del aceite, que sería alrededor de otros 50 mililitros. Lo vertemos en el recipiente, revolvemos para que se mezclen bien nuestros ingredientes y vamos a esperar que baje un poco la temperatura para adicionar nuestras esencias. Vamos a adicionar esencias de ciprés, de cedro y de romero, que son muy expectorantes, ayudan a descongestionar, entonces son muy buenas para aplicar en nuestro ungüento. Y además también lo podemos utilizar con doble acción, nos va a ayudar, por ejemplo, si tenemos algún dolor muscular. Entonces es una buena combinación de aceites. Entonces vamos a adicionar alrededor de 7 gotas de cada uno de nuestros aceites. Mezclamos bien y lo agregamos a nuestro contenedor. Lo dejamos reposar unos minutos hasta que se enfríe y solidifique y ya queda listo para utilizar. Ya está completamente frío nuestro ungüento, entonces lo que podemos hacer es, ustedes ven que queda con una consistencia un poco ligera, entre dura, pero no completamente, y lo que podemos hacer es masajear la zona. En este caso, como es para la tos, lo podemos hacer en pecho, y si lo estamos usando en niños, lo podemos aplicar en la zona de los pies. Sandra, muchísimas gracias por esa recomendación muy pertinente ahora para los niños que regresaron al colegio y que muchas veces llegan con esos pequeños resfriados, y es algo muy sencillo con cositas que tenemos en la casa que a ellos les va a gustar porque huele hasta rico, se siente de una textura agradable, Luisa. Juli, me encanta que nos hagan estas recomendaciones, no solamente nosotras aprendemos, sino que sabemos ustedes desde la casa también, y volvemos como a esos remedios de abuelita que me encantan. Tan rico, y los niños se sienten más tranquilos. Y yo que soy mamá, este tipo de masitas para aplicar, por ejemplo, en los niños en las plantas de los pies, nosotras aprovechamos como para esos momentos de cercanía con ellos, de compartir, de regalarles un poquito de amor. Y de juego. Así como nos regalan a nosotros, nuestros televidentes, a través de Facebook Live, que nos escriben, Juli, nos dejaron unos mensajitos ahí muy bonitos. Claro que sí, porque tenemos unos televidentes muy amorosos. Víctor Alexander nos escribe y nos manda muchas bendiciones a nosotras y a todos los televidentes, por supuesto. Laura McLendon, mil bendiciones para todos. A ti, Laura, gracias por conectarte con nosotros y vernos. Bueno, y también nos escribe Marta Moncada, nos dice muchísimas gracias por la programación que nos dan día a día.
con seguridad es una programación que todos nuestros realizadores, la gerente, está muy pendiente de cuáles son esas propuestas que ustedes nos regalan para poder conectarnos y darles la mejor información, el entretenimiento a todos ustedes, nuestros televidentes. Aprovecho ese mensaje de Marta para decirle que gracias, porque este programa se hace con mucho amor y qué rico que también ustedes pues nos escriban a través de miparquetucasa@telemedellin.tv y nos compartan esos temas que quieren que de pronto nosotras desarrollemos aquí en Mi Parque Tu Casa. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con un tema muy interesante que es la procrastinación. ¿Usted sabe qué es? Pues si no sabe, ya regresamos. No se despegue de Telemedellin. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa y le recordamos la línea telefónica por si ustedes se quieren comunicar con nosotros y con nuestra siguiente invitada y es 268-6033 y si nos quieren escribir también a través del Facebook Live. Pues Juli, ya tenemos a nuestra tercera invitada para hablar del tema de procrastinar. ¿Qué es eso? Normalmente siempre estamos aplazando tareas, decimos de pronto esas personas son flojas, son perezosas, pero ¿será que sí o será que eso es una condición humana? Que muchos, digamos, evadimos o no entendemos o decimos, yo no postergo las tareas, pues es como, bueno, es un tema que queremos entender hoy muchísimo mejor y por eso tenemos a Carolina Mejía Restrepo, neuropsicóloga. Carolina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Expliquémosle a los televidentes de qué se trata eso de procrastinar. Procrastinar es una palabrota. Sí, difícil larga, de pronunciar a veces. Sí, larga y complicada, sobre todo para las personas que nunca la han oído. Y es que no todo el mundo ha oído esa palabra procrastinación, aunque es algo que se ha estado poniendo muy de moda últimamente. Pero procrastinar es algo bien sencillo, es algo tan común. Procrastinar es sinónimo de postergar, aplazar, sí, dejar para después. Entonces, cuando hablamos de la famosa procrastinación, hablamos de esta conducta que en la mayoría de personas existe, pero que en algunos casos puede llegar a ser muy repetitiva y parte de mi cotidianidad en la que pospongo, dejo para después, para último momento, para el último instante, el ponerme a hacer aquello que debo hacer, mis responsabilidades, mis obligaciones, las entregas del trabajo o incluso cosas que tengo que hacer en mi vida personal, pero que como son maluquitas, las voy dejando para después. Entonces, aunque la palabra es muy complicada, procrastinar hace referencia a eso, a dejar todo para el final. Carolina, ¿y esto cómo puede afectar nuestras vidas? ¿Y cómo saber si de pronto es simplemente que hoy queremos tomar como una pausa y decir, no, bueno, más tardecito lo hago? ¿Cuándo ya preocuparnos y decirnos, no, de verdad estoy procrastinando mucho? ¿Cuándo preocuparnos? Bueno, hay algo que tenemos que entender y es que procrastinar o dejar las cosas para después es algo inherente a la condición humana. No necesariamente porque lo hagamos tenemos que preocuparnos. Todo el mundo procrastina, todo el mundo tiene la tendencia a dejar para después eso que es maluquito de hacer. Pero tenemos que comenzar a preocuparnos por la procrastinación cuando esto se comienza a volver algo repetitivo en mi vida, cuando no son pequeñas cosas las que pospongo, sino cuando comienzo a aplazar y posponer diferentes situaciones. Entonces, si sabemos que todos procrastinamos, no hay nadie en el mundo que no procrastine, el que diga eso nos está chicaneando. Nos está chicaneando y que por favor me llame después de este programa, ¿cierto? Ese es el perfeccionista tal vez que dice yo todo lo cumplo, todo lo hago y realmente también los perfeccionistas procrastinan. Claro, porque es una tendencia natural. Si yo tengo tres actividades que tengo que hacer y hay una que me gusta menos, pues la tendencia es irla dejando para el final. Entonces, parados en este continuo que sería una rayita larga, donde está el que procrastina poco y el que procrastina siempre, pues todos los humanos nos movemos en esta raya. ¿Dónde debemos comenzar a preocuparnos? Cuando muchas veces no es la misma persona, sino los familiares o las personas cercanas comienzan a notar que esta tendencia a dejar todo para el final comienza a afectar la vida de la persona y la afecta de múltiples maneras.
porque es que un procrastinador no es esa persona que nunca cumple y no entrega nada. Un procrastinador no es el flojo. No es el flojo, no. El procrastinador generalmente cumple. Entonces a mí me dan 15 días para hacer el trabajo en la universidad, un trabajo en la universidad cualquiera, y desde que a mí me ponen ese trabajo yo salgo pensando, ah bueno, tengo 15 días, la primera semana voy a buscar información, la segunda semana y todos los días le voy a trabajar una o dos horitas. Entonces yo comienzo a pensar, pero nunca lo hago, y comienzo entonces más bien mañana, pero ese trabajo tiene una fecha límite. Entonces, un día antes de terminar ese trabajo, yo salgo y corro y lo hago, y yo veré si me paso toda la noche despierta o lo que sea, pero yo entrego, el procrastinador cumple. Pero ¿qué pasa con esas cosas que entrega? Comencemos a mirar que esta es una de las maneras que afecta. Tú nunca vas a mostrar tu verdadero potencial, porque un trabajo que tenías 15 días para hacerlo, lo hiciste en uno. Y ahí es cuando, perdón Luisa, ahí es cuando precisamente viene la ansiedad, viene el estrés, porque ya dejamos las cosas para la última hora y ya somos haciendo, mejor dicho, a la carrerita todo. Exacto. Entonces, ¿cómo nos afecta? Uno, pues nunca desarrollaremos nuestro verdadero potencial o nunca mostraremos todo lo que somos capaces de dar, pero ahí entra lo que tú dices que es muy importante, esa ansiedad y ese estrés, que el procrastinador haga la tarea en el último día no significa que los otros 14 fueron de placer y de recreación. Generalmente estos 14 días previo a sentarme a hacer ese trabajo que tengo que hacer, pues yo estuve pensando todo planeando. El tiempo, planeando, con ansiedad, con... Mira, es tan simple como yo salgo de mi casa y dejo la ropa tendida y veo que va la ropa pues colgando y veo que va a comenzar a llover y yo digo, Dios mío, yo no guardé esa ropa. Ese pensamiento me invade durante todo el día. Eso mismo pasa en el procrastinador, o sea, Dios mío, no comencé, bueno, voy a negociar, mañana me levanto más temprano, pero no, esos 14 días suelen ser de mucha ansiedad, de mucho estrés, pero sobre todo de mucha culpa, porque las personas expertas en procrastinar generalmente comienzan a hacerlo con cosas que son importantes y valiosas para su vida. O sea, yo quiero ser el mejor abogado de esta ciudad, pero no quiero hacer el trabajo que tengo que hacer para entregar en la universidad. Entonces esas sensaciones encontradas generan culpa, es decir, pero ¿por qué no comienzo si tengo que comenzar? Entonces esa es otra manera gigante que nos afecta. Carolina, mientras te escuchaba, pues me siento identificada con muchas cosas y de verdad uno dice, uy, sí, nos gusta lo fácil y también puede ser cultural. No sé si de pronto en otras culturas sea diferente o se procrastine mejor, si se puede decir, pero entonces, según lo que nos estabas diciendo, resolvemos lo rápido o lo que no tenemos control, por ejemplo. ¿Se puede hablar de diferentes personas o personalidades o perfiles de procrastinadores? Claro que sí. Está el que procrastina por evitación, sí, donde principalmente lo que tengo es una necesidad de dejar para después o de quitármele, hacerle el quite a esas cosas que me generan sensaciones negativas, de esas cosas que me exponen, que me invitan a hacer algo que no quiero hacer. Entonces ese procrastinador generalmente está es evitando. Está de otro tipo de procrastinador que es el idealista, el planeador, el que siempre dice, bueno, pero 15 días es mucho para hacer eso. Yo, conociéndome a mí, pues yo eso lo hago en 3 o 4 días y mucho en 2 y termina haciéndolo en 1. Siempre tiene como un futuro ideal en el que va a tener el tiempo suficiente para hacer estas cosas, pero a la hora de la verdad no llega. Y está el procrastinador que procrastina pues por placer, simplemente porque son cosas que no quiero hacer, entonces no las hago. Ese es el peligroso. Peligroso. Ese es el que no debemos llegar. Además, algo muy negativo que veo en esto es que uno también va perdiendo la confianza y la credibilidad en las personas, y eso es algo que yo creo que es perjudicial para cualquiera. Cuéntenos cuáles son esas estrategias que le podemos comentar a nuestros televidentes para que no caigamos en esto, los que ya están con esta procrastinación puedan mejorarlo. ¿Qué tipsito nos puede regalar? Pero si todos procrastinamos, o sea, ¿cómo lo manejamos de la mejor manera? Todos procrastinamos, sí, eso es real. Pero mira que hay algo llamativo de lo que veníamos hablando. Una de las mejores maneras para afrontar la procrastinación es cambiando la motivación, cambiando la motivación de las personas. Ahorita vimos dos ejemplos de cómo puede procrastinar la gente, pero ahí hay algo muy llamativo y es, yo dije, el procrastinador cumple.
entrega. Pero la mayoría de cosas importantes en la vida no tienen esa fecha límite, como por ejemplo meterme al gimnasio, visitar a mi abuela que está muy enferma, terminar esa relación de pareja que nadie me dijo que el viernes tenía pues que estar soltera, pero yo sé que llevo bastante tiempo insatisfecha en esa relación. Entonces, unas estrategias simples, aunque yo tengo que ser aquí muy clara que las estrategias varían dependiendo del grado en el que tú estés procrastinando y de tu tipo de personalidad. No todos procrastinamos ni de la misma forma y sobre todo nunca por las mismas razones. Pero tips sencillos que puedan ayudarnos. Lo primero es cambiar el cómo planeamos. Solemos pensar que el procrastinador tiene problemas de planificación, pero no, eso es mentira. De hecho, es un experto planeando. Planea y planea y planea, planea pero tanto no. Que nunca hace. Entonces, hay algo muy sencillo. Nadie se levanta a salir a construir una casa. Nos levantamos a salir y a poner un ladrillo. Entonces es enseñarte a planear de una manera que tú puedas romper esas obligaciones o esas responsabilidades que te están generando tanta pereza en pequeños pasos, sencillos, que no se vean tan amenazantes, pero que vayan generándote esa sensación de progreso y de satisfacción de ir cumpliendo. Tenemos que enseñarle a los procrastinadores, porque eso es lo que nos dice toda la investigación reciente. Procrastinar no es un hábito, no es pereza, es una estrategia de evitación emocional. Entonces, a estas personas tenemos que enseñarles a invertir esa balanza. Sí, está bien, yo no quiero construir una casa porque es muy difícil y me da, pero ese ladrillito que voy a poner, que es una pequeña conducta, tenemos siempre que tenerla ligada a una meta superior y es qué es lo que yo quiero hacer. Y estar muy consciente, aprender a reconocer por qué estoy evitando iniciar estas tareas. Si yo aprendo a planificar, a manejar mi tiempo, a romper tareas y a clarificar mi motivación, vamos a encontrar una bomba súper poderosa para llegar al procrastinador crónico a iniciar estas conductas. Carolina, me encanta porque definitivamente lo dejaste muy claro, no es un hábito, es una conducta, digamos, es una reacción, inclusive sobre todo a esa emoción que normalmente nos mueve tanto, que es el miedo. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de este tema? Regálanos tus redes sociales. Claro que sí, las redes son sporty.saludmental. Ahí pueden encontrar información sobre el tema. Vamos a estar hablando de procrastinación y de muchos otros temas de salud mental que son bastante interesantes para las personas en general. Carolina, gracias por acompañarnos. No, muy, usted, muy interesante este tema. Gracias. Juli, a ti por acompañarme. Qué rico que me acompañaste hoy aquí. A Manuela le mandamos un abrazo. Manuela, esperamos que mañana esté también con nosotros. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, primero agradecerte por esta invitación a nuestra compañera Manuela. La vamos a estar esperando mañana a todos sus televidentes porque ella siempre nos trae unos consejos que podemos practicarlos día a día. Me encantó, mire, primero saber que tengo que escuchar mucho mi cuerpo. ¿Cierto? Manu, tengo que escucharlo. Nos mandó un saludito. Y antes de terminar el programa, nuestra compañera tan querida y sobre todo tan amorosa, nuestra Manu. Y Claudia Patricia Zapata Vallejo nos dice, hola, buenos días. ¿Y qué le pasó a Manuela? ¿Dónde anda? Que la extrañamos mucho. Manu, un abrazo. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Gracias por conectarse. Chao, chao.